Hola, hola familia, muy buenos días y bienvenidos. Para hoy tenemos un saludito muy especial y es un saludito cumpleañero. Para Tania Rodríguez, esperamos que tengas un día espectacular. Te enviamos un fuerte abrazo y muchas gracias por escucharnos. Volando entre cuentos presenta un monstruo así de grande. Escrito por Víctor Carvajal. Acompáñenos. Había una vez un monstruo dentudo y narigón, con unos dientes así de grandes. Había una vez un monstruo dentudo y narigón, con dientes filudos y una lengua así de grande. Había una vez un monstruo dentudo y narigón, con dientes filudos, lengua larga y una trompa así de grande. Había una vez un monstruo dentudo y narigón, con dientes filudos, lengua larga y trompudo ojeroso y ojeador, y unas pupilas así de grandes. Había una vez un monstruo dentudo y narigón, con dientes filudos, lengua larga y trompudo, ojeroso y ojeador, picudo y picoteador, así de grande. Había una vez un monstruo dentudo y narigón, con dientes filudos, lengua larga y trompudo, ojeroso y ojeador, picudo, picoteador y cegatón, con unos tentáculos así de grandes. Había una vez un monstruo dentudo y narigón, con dientes filudos, lengua larga y trompudo, ojeroso y ojeador, picudo, picoteador, tentaculoso y cegatón, con unas rayas así de grandes. Había una vez un monstruo dentudo y narigón, con dientes filudos, lengua larga y trompudo, ojeroso y ojeador, picudo, picoteador, tentaculoso y cegatón, rayado y peludo, con unas arrugas y púas así, así de grandes. Había una vez un monstruo dentudo y narigón, con dientes filudos, lengua larga y trompudo, ojeroso y ojeador, picudo, picoteador, tentaculoso y cegatón, rayado y peludo, arrugado, pinchudo y patagón, con unas garras así de grandes. Había una vez un monstruo y colorín colorete, este lindo cuento se fue en un cohete. Fin. Familia, esperamos que les haya gustado mucho este cuento de hoy. Recuerda dejar tus comentarios y tu nombre. Dale like si te gustó y suscríbete al canal. Nos vemos mañana con otro súper lindo cuento. Chao, chao.